porque usted debe estar bien informado día con día. ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. Esta mañana el tema del gasoducto en la colonia del Carmen llegó a su límite, y es que habitantes de dicha colonia fueron desalojados de la carretera federal mientras se encontraban manifestándose para evitar el acceso a la empresa Gas Natural para que continuara con la introducción del gasoducto. Por su parte, el gerente de Gas Natural, Alberto Anaya Juárez, indica que lo único que buscan es que inicie el trabajo en el gasoducto. Asegura que la obra no tiene por qué pararse, por lo que tratarán de continuar con su proyecto, que es generar empleo y recursos. Vamos a empezar a trabajar y podamos hacer lógicamente todos nuestros trabajos. La obra no se tiene por qué parar. La obra cumple con todos los requerimientos y con todas las especificaciones que nos marca el gobierno federal, estatal y municipal. Lógicamente nosotros lo que pedimos es el estricto control y la aplicación de la ley. Fue el director de la Policía Municipal de Tuxtepec, Ranulfo Sánchez Méndez, quien indicó que ellos solo acudieron al bloqueo de la carretera donde la colonia del Carmen estaba manifestándose como apoyo, deteniendo a 13 personas. La policía municipal, en auxilio de la policía estatal, de la subprocuraduría y de tránsito del estado, salió en la mañana, a las 9 de la mañana, prevenir ahí, las personas estaban bloqueando la carretera y estaban tapando. No se quitaron, se decidió que se quitaran y no quisieron que se les detuvo a los que estaban encabezando. 13 personas. Fue el subdirector operativo de la Policía Vial, José Rodríguez Ballesteros, quien informó que trataron de negociar el retiro debido a que estaban afectando las vías de comunicación, lo que se considera un delito. Se les invitó a que retiraran los vehículos y que entraran en negociaciones de que si no, en Dionisio, no sé. Pues mira, hubo empujones, agresiones, lo que sean de lesiones o algo, no. Tuvimos que llevar en este operativo conjunto pues a las grúas. Aquí participó la Agencia Estatal de Investigaciones, la Subprocuraduría, la Policía del Estado, la Municipal y nosotros. No quitaron el volteo ni la camioneta y pues tuvimos que actuar. Y pues desde luego que hubo resistencia y hubo detenciones con motivo de un ataque a las vías de comunicación, que se configuran delito. Y fue el representante legal de los colonos del Carmen, Ernesto López Montero, quien informó que existieron garantías violadas y un exceso de la fuerza pública en el operativo conjunto llevado a cabo esta mañana en la colonia, y es que indica que las autoridades retiraron a los colonos que bloqueaban la carretera con violencia. Para ORP TV, Ana Karen Moreno.